Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Vamos a esperar hasta las 8:05, por favor, para que ingresen todos los compañeros y ahí empezamos con las exposiciones.
Bueno, ya siendo las 8:05 para poder empezar, chicos, buenas noches con todos. Para ver si vamos revisando todos las presentaciones que les dije el día de ayer para ver, para ir revisando de uno en uno, por favor. Entonces, no sé si quien quiera ir de voluntario. Jenny, no sé, buenas noches, Jenny. No sé si es que usted estábamos revisando la clase anterior. No sé si lo terminó para ver si es que usted, nos ayuda a usted, para empezar con usted. No, Jenny. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. No, no, no hice de verdad. Ya me quedé ahí. Perdón. Sí, a ver, algún otro compañero que tenga, por favor. Buenas noches, ingeniero. Yo puedo presentarlo, no sé si esté bien. Claro que sí, por favor, Nela. No sé si ahí lo ven ya. Sí, ya lo podemos ver. Ya, esta es la sectorización, como la idea era hacer un estudio sobre los viajes que los usuarios deben hacer para para sus diferentes ocupaciones. Entonces, dice una sectorización, no sé si está bien, hay algunas partes que están un poco más extensas que las otras, pero es justamente por la densidad demográfica que existe ahí. No sé si equivoqué el criterio, pero es en base al conocimiento que tenía. Perfecto, sí, está bastante bien, Nelo. A ver, justo, la idea, recuerden algo, la idea de todo esto de la zonificación, este es el primer plazo para poder realizar un estudio de planificación. Nosotros los dividimos a una zona de estudio cabe recalcar otra vez, en zonas, para yo poder enviar a las encuestas, poder dividirlas en cada una de estas zonas. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo que nos ponen lo de la parte morada hacia la parte azul, ver cómo se están ellos desplazando, por medio de qué transportes son los que ellos se desplazan y cuántas veces ellos se desplazan. ¿Sí? No sé si tuviste tú alguna duda con esto, Nelo. No, para mí estaba claro ese concepto. Justamente es el número de desplazamientos que hace una persona para sus actividades cotidianas. El número de digamos, los diferentes tipos de transporte o de movilización que utilizan. Ya, Si es excelente. que si es que es peatonal, si es que es en bicicleta, esos son biciusuarios, si es que son que utilizan, digamos, el tren, digamos, el metro que funciona en París, se utilizan, el sistema de integrado de buses. Perfecto, pero sobre todo nos recuerden, es para poder poner a los encuestadores, realizar las encuestas, dividirlas de manera equitativa en cada una de las zonas, ¿no? Muy bien, Nelo.
Por favor, para que no, dejes de compartir y para verle a otro compañero. Claro, cómo no. Gracias. Miguel. Miguel Salas. Sí. Ingeniero, buenas noches. Buenas Ingeniero, noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ingeniero, yo de lo que entendí la clase anterior, le zonifiqué de esta manera el mapa en ocho zonas con los posibles lugares donde hay más afluencia de personas y en donde las encuestadoras deberían realizar el tema y ver qué medio de transporte sería el más adecuado para que las personas que se mueven por estas zonas, por estos sectores, tengan mayor viabilidad. Ya, perfecto, perfecto. ¿Tuviste algún inconveniente con el tema de la zonificación? La verdad no me quedó claro la explicación suya y hice lo que comprendí, no a mi criterio personal. Sí, está bastante bien, Miguel. Justo lo que les comentaba, el tema de todo esto es que ustedes, este es el primer paso de planificar. Yo debo realizar la zonificación, ¿no? Para poder ir viendo cómo voy yo a realizar el tema de las encuestas. Bastante bien, Miguel. Para que me ayudes ahí, ¿o tienes alguna consulta, Miguel, si tienes alguna otra consulta? No, ingeniero, está bien. Ya, muchas perfecto. Gracias. Para verle a otro compañero, por favor. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. No sé si habría la posibilidad para poderle mostrar el tema del trabajo. Sí, por favor, Eric, sigue. Yo. Ahí. Ya, sí, perfecto. Sí, bueno, yo justamente igual, tomando en cuenta el tema de un poco la geometría en la que está obviamente existente en el mapa, un poco traté de identificar los principales corredores en los que, o los ejes viales, o los ejes de que obviamente nos permite ver el mapa para poder zonificar estas pequeñas áreas, ¿no? Obviamente tratando de identificar un poco las áreas consolidadas y obviamente las áreas dispersas que se identifican en el mismo. Entonces, a mí me nace una consulta justamente para poder iniciar el proceso de zonificación. ¿Se requiere tal vez o es indispensable identificar la cantidad de pobladores que obviamente habitan en estas zonas? ¿O en este caso se requiere un número mínimo de habitantes como para poder delimitar estas áreas? A ver, verás, lo que primero tienes que tú realizar para todo eso, primero es tener detallado el tema de la zonificación. No tienen que ser zonas tan amplias como la número 5, pero está perfecto el trabajo tuyo. ¿Por qué? Porque luego de eso tú vas a realizar las encuestas, se les realiza a la población, pero se las realiza en base a un muestreo. Sí, en base al muestreo es a lo que tú realizas del tema de las encuestas, porque realizar unas encuestas al 100% sí es cierto que tú no vas a tener 0% de grado de error, pero por lo menos tienes que realizar con fórmulas de muestreo que tengas tú el 95% de confianza. Sí, entonces son fórmulas estadísticas. Yo ya les voy a pasar luego cuáles son las fórmulas estadísticas para realizar el tema de muestreo. Por lo general, las muestras con un 90% de confianza suelen ser entre, no les va a variar mucho, de 360 a 390, indistintamente al número de la población que sea. No sé si tienen alguna consulta.
No, no, ahí está más claro, obviamente, para poder identificar, porque obviamente a mí me nacía la duda, ya que, por ejemplo, como en el mapa del lado izquierdo se ve que hay obviamente mayor concentración en el área central, digamos, del mapa y obviamente en las áreas dispersas. Entonces a mí me nacía la duda de que si obviamente nosotros necesitamos hacer un conteo, por obvias razones las áreas alejadas van a necesitar cubrir más espacio. Sí, lo que se le suele hacer, ya cuando haces, en cambio, por ejemplo, un estudio de un plan de movilidad, me refiero a ciudades ya muy grandes como Quito o como Guayaquil, lo que le haces tú ahí, en cambio, les divides las zonas, pero ahí, en cambio, cada zona, te voy a hablar explícitamente como de Quito, pones las parroquias solamente las más grandes. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la parroquia de Calderón, Carapungo, tenemos alrededor de 400.000 habitantes. Luego nos vamos a la otra zona, por ejemplo, tipo Los Bates, tenemos 200.000 habitantes. Entonces, de cada una de esas zonas, nosotros hacemos un muestreo. Entonces, se quiere decir que, por ejemplo, de cada zona nos van a salir como unas 380 de cada 380 muestras por cada zona. Cuando son ciudades muy grandes y yo quiero tener prácticamente un cierto de error. Ahora, si ya vienen a ser ciudades muy pequeñas, justo como Bucay puede ser. Ahí sí lo tomo yo, en cambio, como todo Bucay, como una sola zona. ¿Sí? Ya, de hecho. ¿Algún otro compañero que esté listo? Miguel, ¿me está alzando la mano o se quedó alzada la...? Vamos con José Quimbita, por favor. Ingeniero, buenas noches. No, la verdad no lo realicé. Y de hecho estoy todavía en la vía, no sé, es ese tema también. Mil disculpas, ingeniero. No se preocupen. Recuerden que verán que este trabajo van a tenerlo que subir. O sea, la idea es justo eso, ¿no? Que revisarlo acá, porque luego esto tienen que subirlo a la plataforma. Carlos Velázquez. Carlos, ¿me escuchas? No, vamos con Jack Suárez. Ingeniero, muy buenas noches. El mapa no se lo he subido porque tuve un pequeño accidente, pero mañana se lo subo. Las zonificaciones aquí en Guayaquil son hechas por deltas, ingeniero. Aquí se conoce la Delta 1, el norte, la Delta Sur, el oeste, la Delta 3, el centro, la Delta 4, el Guasmo, la Delta 5, la perimetral, y la recién Delta 6, que es vía la costa. Entonces, yo mañana le hago el mapa de las zonificaciones por deltas y el flujo de pasajeros o de personas. Ya listo, Jack. Brian. José Arias.
Franklin Peralta. Buenas noches, compañero ingeniero. Mi trabajo lo significé de la siguiente manera, como ven en la imagen. Cada color es una zona, como vimos en la clase anterior. Ya, perfecto. ¿Por qué le pusiste algún detalle? ¿Por qué le hiciste el tamaño de esas zonas? Más o menos iba delimitando, que igual la imagen no era muy clara, pero haciéndole zoom iba delimitando. Ya, perfecto. Hay una cosa para que le modifiques al momento que hay que, para el momento que le subas a la plataforma. En la parte superior izquierda, por la parte celeste y amarilla. ¿Sí la ves? Correcto, en la parte de arriba. Ya, esa parte hay una zona, hay una parte que no está zonificada. Entonces, eso también tendrías que ponerle como una zona. Al igual que en la parte derecha, al lado de la parte rojo y azul, también están, esa parte está sin zonificar. Listo, ingeniero. Ya, eso para que le modifiques y ya de verificar yo también cuando les permitan ya comenzar a subir los deberes a la plataforma. Listo. Ya, listo. Muchas gracias entonces. ¿Qué nombre eras tú? Peralta. Peralta, ¿no? Franklin, ya. Luis Humberto Casillas. Es la zonificación que yo más o menos hice en base a las calles más o menos que me estaba guiando en el mapa. Ya, perfecto, Luis. Cuéntame. O sea, lo que tomé como referencia es más o menos marcar un territorio, digamos, externo, y de ahí le fui dividiendo el entorno del centro y todo eso en base a lo que podía visualizar en la imagen. Ya, perfecto. Luis, para ti, ¿qué era el tema, qué significaba el tema de zonificar? ¿Cuál es la importancia para zonificar? O sea, la zonificancia es para conocer, lo que yo entendí era para conocer, digamos, en este caso, si yo quiero saber cuántas personas tengo dentro de una zona, entonces para eso me sirve, para yo poder hacer una encuesta y poder recolectar información lo más pronto que se pueda para saber el número exacto de personas que tengo por cada zona, se podría decir. Es para poder dividir las encuestas, ¿no? Para poder dividir las encuestas en toda una zona de trabajo. Exactamente. Ya, Luis, está perfecto el trabajo, solamente igual en la parte superior izquierda. Ya. Ya, esa parte también no está cubierto como con una zona. Esa para que lo modifiques. Oye, solo de la parte de arriba de la izquierda. Así es.
Sí, solo esa parte nada más. Entonces sería esta zona de acá donde estoy con el mouse, ¿no es cierto? Así es, así es. Ya, licenciado. Ahí es importante que también le vayas poniendo un número a cada zona para que tú puedas diferenciarles ya cuál es cuál. Con sí, sí, le puse, para... sino que le saqué porque, o sea, le hice como algo interno para mí, pero luego le saqué. Sí, le puse con números. Ya, perfecto, Luis. Ahí estaría ya. Gracias, Elcio. Ya. Listo. ¿Hay alguien más que desee compartir? Listo, vamos a continuar entonces con la clase. Una preguntita, ingeniero. Te saluda Jack Suárez. Como aquí, como aquí son por deltas, tendría que ponerle de dónde a dónde viene cada delta, las direcciones y todo. No necesito las direcciones. Como lo viste en el tema de los compañeros, solamente de dar solamente la zona nada más. Tampoco no necesito el número de habitantes ni los desplazamientos. Sí, ¿no? Ya, muy bien, sí, porque sí tengo todo eso. Bueno, sí, solamente que tengan la idea de cómo se debe realizar la zonificación nada más. Muy bien, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Listo. A ver, vamos a continuar entonces con el, ¿cuál es el modelo de distribución de viajes? Este es el tema de cómo yo debo realizar el análisis por medio de las encuestas. ¿Cuál va a ser la estructura del modelo? Este modelo de la distribución de viajes estima el número de viajes para cada par de origen y destino. El modelo en cuanto a la distribución de la demanda se utiliza la estimación de producción de viajes y atracción por cierta estructura y zona. La idea básica de los procedimientos incorporados en estos modelos es que la demanda producida en cada zona se distribuye entre las zonas de atracción. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por eso? Ingeniero, zona de atracción donde haya parques turísticos, qué sé yo, piscinas. Exactamente. Todos esos sitios que pueden ser centros comerciales, pueden ser centros de salud como los hospitales o bancos, todos esos van a ser los centros, las zonas de atracción que van a generar la mayor demanda. Aquí en Guayaquil, la Aerovía, todo eso. La aerovía, en cambio, está realizada un estudio para poder tú desplazarse. De hecho, la aerovía realizaron también, ellos realizaron un estudio de oferta y de demanda, en la cual tú analizas cuál va a ser la línea de recorrido, cuáles van a ser los beneficios. En este caso, creo que la aerovía, yo no la conozco, pero la aerovía creo que es la... une con Durán Guayaquil, ¿cierto? Muy bien, sí, ingeniero. Ya, entonces ahí asumo yo que el análisis que ellos lo deben haber hecho debe ser en temas de tiempos para que el recorrido sea mucho más rápido. Para que tú realices en cambio un solo desplazamiento, no estés realizando transbordos entre buses. Y por ende también en la parte económica debe ser un poco más económico que estar realizando transbordos. Por lo general también todos estos estudios siempre los van a realizar con proyecciones como mínimo a 5 años, que la demanda esté a 5 años. Escuché yo, no, ahí sí como comentario no me consta, que justo la aerovía no tiene la demanda necesaria para que sea autosustentable. Entonces, ahí es donde existen, en cambio, los errores de planificación.
porque puede que en cambio que también la línea que tiene de la aerovía también no sea una línea que sea atractiva para los usuarios. Entonces ahí son algunos análisis que se debe realizar. Sé que también recién contrataron otra consultoría justo para corroborar las proyecciones que tiene justo esta aerovía y ver cómo se le puede en cambio al usuario que utilice este tipo de medio de transporte. Viene a ser lo mismo lo que llega a hacer el cambio con el tema del metro de Quito. Con el metro de Quito se realizó un análisis también para ver cuál va a ser la ruta y sobre todo que esta ruta no deje de chocar con los otros medios de transporte, que en este caso son el trole y también el transporte público convencional. ¿Por qué tienen que realizar ese tipo de análisis? Porque si no realizan ese tipo de análisis, justo viene a tener perdón, ¿se me escucha? No, Inge, se le está un poco malo el internet, Inge. Complicado. A ver, ahora sí ya. Sí. Ya. Como les decía, a ver, en el tema, en cambio, de lo que les estaba comentando de del metro de Quito. En el metro de Quito tenían que hacer ellos, en cambio, el análisis es que igual la ruta sea una ruta atractiva para los usuarios, que se brinde, en cambio, un servicio de la... Ahí, en cambio, el tema de la reestructuración de rutas es muy, muy fundamental porque las rutas tienen que venir a alimentar al metro de Quito. Y que también en la parte económica, que también sea que no sea tan costoso para que la gente también le llegue a dar uso. El estudio que contaba el Metro de Quito decía que para que sea autosustentable necesita una demanda diaria de 450.000 usuarios. Es una demanda bastante alta para una inversión también alta. Entonces, ahí es muy importante en el tema de la reestructuración de rutas para poder alimentarlo y que tenga un gran uso. No sé si ahí tienen ustedes alguna consulta con este tema de atracción, de zonas de atracción. Listo, continuamos. Este paso se asocia a la elección del destino que está en función al componente de atracción potencial de las zonas. Un tipo de modelo de gravedad fue usada para el modelo de distribución de viajes. ¿Cuál es el modelo público? El modelo público tiene un vehículo en minutos entre el origen y el destino. Tiene un tiempo de acceso a pie en minutos. Tiene un tiempo de espera total en minutos y tiene la tarifa de pasajes en el viaje. Es lo que comentábamos la clase anterior cuando yo le consultaba a la compañera que cómo ella se desplazaba para poder ir al trabajo. Entonces, si recuerdan, ella nos decía, yo siempre voy a necesitar, yo necesito caminar. Entonces, lo óptimo cuando uno va a realizar una planificación de ruta es que el usuario por lo general camine a máximo 500 metros para llegar a tomar el bus. Que el tiempo de espera tampoco que no sea tan largo. Entonces eso quiere decir que el tiempo de las frecuencias que tienen los buses no vayan a ser frecuencias como una unidad de transporte interprovincial, que sean de media hora o sean de 20 minutos. Cuando son unidades de transporte público intracantonal, dependiendo la zona,
suelen ponerlos en hora pico de 5 minutos o 3 minutos. Y en hora valle se los elevan hasta 10 minutos. ¿Alguien me puede decir qué es una hora pico y qué es una hora valle? ¿Puede repetir, por favor? No se le escucha. ¿Me pueden ustedes comentar qué es para ustedes una hora pico y qué es una hora valle? Sí, ingeniero. La hora pico es la hora en la cual hay mayor demanda de transporte, o sea, una mayor cantidad de usuarios. Y la hora valle es una hora en la cual disminuye considerablemente la afluencia de usuarios. Perfecto. ¿Quién era que habló? ¿Nelo? Sí, ingeniero, soy Nelo. Perfecto. Claro, tú creo que trabajabas en tema de terminal, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Yo trabajo en el terminal terrestre de Quevedo. Ya, perfecto, Nelo. Ahí también justo en el tema, metiéndonos un poco también en el tema de los terminales terrestres. Inelo, ahí te pido que tú les des una leve explicación a los compañeros. ¿Qué pasa, Nelo, cuando tenemos justo un fin de semana de feriado? Que sabemos que la gente se va a desplazar mucho para balnearios o yo qué sé, son fiestas de cosas por el estilo. ¿Qué acciones toma un terminal terrestre? Bueno, ingeniero, como terminal terrestre se toma un tipo de acciones y como operadoras de transporte colaboran también con el tema de los feriados. Nosotros nos ponemos de acuerdo con las operadoras para que ellos abastezcan más o menos con los cálculos se hacen en referencia a los feriados anteriores en cierta forma. Y sí, también a los feriados de los mismos tipos del año anterior. Me refiero al feriado anterior, al próximo anterior, y me refiero a los feriados del año anterior del mismo tipo. Me explico mejor. Por ejemplo, el feriado anterior, próximo anterior que tuvimos nosotros fue el de Semana Santa. A este feriado que viene del primero de mayo. Pero el feriado del primero de mayo del año anterior también es referente. En ese caso, nosotros vemos más o menos, tenemos un estimativo de qué cantidad de gente se va a movilizar a los diferentes destinos. Y con las operadoras que cubren esas rutas o esos destinos, ellos tienen que garantizar la cantidad de unidades suficientes como para movilizar esos usuarios. El terminal terrestre como tal facilita que puedan acceder a frecuencias extras. La idea del terminal terrestre es que el usuario no permanezca mucho tiempo de espera, ¿sí?, en los andenes y en el terminal terrestre mismo como tal. Y por tal motivo se hace este tipo de planificaciones previas a los feriados. No sé si con esa explicación es suficiente. Perfecto, perfecto, Nelo. Está bastante bien porque es necesario también que los compañeros sepan más o menos lo que se realiza. Recordemos algo, siempre las operadoras de transporte, vamos al transporte público, tienen los contratos de operación. En un contrato de operación se cuenta con el número de unidades, cuentan las rutas establecidas y también constan las frecuencias y el número de unidades que tienen cada operadora. En este caso, cuando existe justo este tema de feriados, vamos a tener una alta demanda, ¿sí? Entonces, cuando existe la alta demanda a los terminales solo por esta época, se les permite a ellos enviar, mejor dicho, frecuencias extras.
Me invento, por ejemplo, digamos que una operadora, la operadora Baños tiene Ambato Baños a las 7:30 y de ahí tiene la otra frecuencia a las 8 de la noche. Pero si tienen una alta demanda y ya no hay, no hay otra operadora que preste el servicio de Ambato Baños, el terminal terrestre puede mandar otra unidad, puede ser a las 7:40 o 7:45. Si más no me equivoco, creo que también tienen que ustedes enviar un informe a la Agencia Nacional de Tránsito emitiendo el por qué se hizo, se otorgó esta, estas frecuencias extras y a qué operadoras. Ahí sin Nelo, si es que me ayudas en cambio con la parte legal, si es que es de esa manera. Claro, con mucho gusto. Bueno, hay dos tipos de frecuencias extras, ¿sí? Las frecuencias programadas y las frecuencias no programadas. Las frecuencias programadas son las que, como hace un rato les decía, la operadora planifica previamente, por ejemplo, tomando en cuenta que el año anterior, si bien es cierto, operadora Macuti, por decir algo, tiene 25 frecuencias o 25 turnos, como quieran llamarle, en el día, ¿sí? El año anterior, como hubo una alta demanda, utilizaron 45 o 50 frecuencias, ¿no es cierto? Ellos pueden programar eso y solicitar con anticipación a la Agencia Nacional de Tránsito. Esa es la una forma. La otra forma es, de acuerdo a la demanda que se presenta en el momento, solicitar a la dirección del terminal terrestre que se le permita utilizar las frecuencias extras. Las dos formas son legales. La diferencia está en que la frecuencia extra programada tiene un costo bastante elevado y tiene un trámite un poco complicado por la Agencia Nacional de Tránsito. Hay que hacerla a través de la plataforma, hay que hacer un poco de papeleo previo y aparte de eso el costo es mucho más alto. La frecuencia extra programada cuesta sobre los $40 y la frecuencia extra no programada le cuesta, en el caso nuestro, de nuestro terminal, le cuesta $1.75. Entonces, obviamente, hay una diferencia bastante grande y las operadoras optan más bien con esperar a la demanda que exista para saber qué tipo de frecuencia piden. La normativa legal le permite tanto a la terminal terrestre como a la operadora utilizar cualquiera de las dos, de los dos tipos de frecuencia. En cuanto a los costos, las frecuencias extras, la Agencia Nacional de Tránsito autoriza a la operadora cobrar el 50% adicional del valor del pasaje. Esto obedece a que la unidad viaja de origen con básicamente lleno, ¿no? Con su ocupación total al 100%, pero de regreso no tiene frecuencia, entonces tiene que regresar vacío. Eso encarece el costo de la operación del viaje y vuelta. Entonces, la Agencia Nacional de Tránsito permite que la operadora cobre el 50% adicional. En carretera, solamente con que tenga la unidad la frecuencia autorizada por la terminal terrestre está habilitada para viajar sea con frecuencia normal o sea con frecuencia extra. ¿Por qué? Porque la terminal terrestre tiene que garantizar que ese vehículo conste en los contratos de operación de la cooperativa, que la frecuencia sea, o sea, que tengan ese destino también dentro de los contratos de operación, inclusive que mecánicamente, visualmente esté en condiciones para el viaje, porque estos se hacen operativos en conjunto con los entes de control de tránsito. En nuestro caso está la CTE todavía acá, entonces se hace con ellos las revisiones. Eso le da la garantía de legalidad y también le da la garantía de seguridad al usuario.
Perfecto, Nel, perfecto. No, el tema de lo del costo extra, yo tampoco no le, esa parte no lo sabía. Pensaba que solamente las unidades, los creo que se llamaba los tipo VIP. No me acuerdo. Ya. Bueno, hay sí, se clasifican en tres tipos, ¿no es cierto? Son la AAA y la triple A. La triple A, exacto. Sí, en transporte ahora. Pero realmente la Agencia Nacional de Tránsito tiene las tarifas que son estándar. De esas tarifas que son estándar, si es que la operadora cumple con ciertos requisitos, que son los buses un poco más modernos, más cómodos, el espaciamiento entre asientos, las prestaciones que da el bus, digamos que sea viaje directo, sin paradas a coger pasajeros, etcétera, que tengan baño y algunos servicios ahí, entonces le califica como A, como AA y como AAA. En ese caso sí pueden tener una tarifa un poco diferenciada, pero básicamente en el tema de las frecuencias extras, y esto sí es muy importante que sepamos, compañeros, y que sepa sobre todo la población, porque llega el momento en que uno como usuario va al terminal y le quieren cobrar, por ejemplo, si normalmente paga $10 de Quito a Guayaquil y le quieren cobrar $15, o le están cobrando $15 más bien, o sea, uno protesta y dice que se están abusando, y etcétera. Pero realmente está en la normativa, la Agencia Nacional de Tránsito permite que se cobre hasta el 50% adicional del valor, y el motivo es realmente que el bus va con pasajeros, pero regresa vacío. O sea, si es una temporada alta, debería regresar también con pasajeros, pero esto es un poco para proteger a las operadoras de origen. Sí. Perfecto, Nelo. Perfecto. Muchas gracias por la intervención. Con mucho gusto. Continuemos. Ahora, el modo privado. El total del viaje de un vehículo en minutos entre el origen y el destino, ¿cuál es el costo de operación transformado en minutos entre origen y el destino? ¿Cuál es el costo de parqueadero transformado en minutos en el destino? Yo voy a poner aquí un ejemplo muy claro. Como lo hacen en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York, en toda la parte de la Quinta Avenida, el costo de parqueo es un costo muy elevado, que la hora de parqueo es de $10, la hora de parqueo. ¿Qué es lo que, al tener un costo de parqueo tan alto, lo que le obliga al usuario es que, una, es difícil encontrar un sitio de parqueo, el costo del parqueo es tan alto y le obliga a que el usuario utilice un medio de transporte público. Por eso, el medio de transporte más utilizado, por ejemplo, en Nueva York, es el subte. ¿Sí? Entonces, esas son las facilidades. Siempre se le va a dar más facilidad al transporte público con el fin de no ocasionar tráfico, no ocasionar tampoco los daños ambientales por el tema de los autos motorizados. ¿Sí? No sé si tienen ustedes alguna consulta de lo que vimos ahorita. Los modelos de distribución de viajes. La validación inicial del modelo de distribución viene a ser por el viaje por propósito de trabajo basado en el hogar, que se le denomina como HBW, que es un viaje con propósito de trabajo desde o hacia el hogar del viajero, que por lo general este tipo de propósito de trabajo es el más utilizado, porque cuando nosotros por lo general vamos a realizar un estudio de planificación, se realiza este estudio de planificación a las personas económicamente activas, porque son las personas que tienen la capacidad para poder realizar el pago. Me van a decir que, pero en cambio el tema estudiantil también es bastante alto. Sí, pero al momento que uno ya comienza a realizar una tabulación de estudiantes,
Vienen ellos a abarcar en horas pico alrededor de un 15 o máximo se llega hasta un 20% el tema de estudiantes. Que si le ponemos a hacer, lo ponemos en una balanza, no es un tema tan alto en relación a la población económicamente activa. Luego viene el viaje por propósito de estudio, que es basado en el hogar, que es el viaje con propósito de estudio desde el hogar o hacia el hogar del viajero, que es lo que ya conversamos, lo que les comenté justo hace un momento. Y el OP, que son los viajes por otros propósitos. Estos viajes por otros propósitos que están basados en el hogar, que vienen a realizar otro tipo de actividades. Lo que me comentábamos antes, que pueden ser por temas de realizar trámites, trámites en el banco, deseo irme al centro comercial o hay un partido de fútbol, son las zonas de atracción, que son temas muy eventuales, pero necesitamos nosotros también analizar cuál va a ser el destino y el origen de las personas que más lo utilizan. ¿Tienen alguna consulta de estos modelos de distribución? Continuamos. Ya, el modelo de partición modal. Para el modelo de partición modal se utilizó el modelo binario Logit. El usuario de transporte considera un conjunto de variables o atributos como se dice a continuación, que son las variables asociadas con el tiempo total del viaje, el tiempo a pie, el tiempo de espera, las variables asociadas al costo, que vienen a ser las tarifas de pasajes, el combustible, los peajes, los parqueos de estacionamiento, y las variables asociadas a la comodidad, la distancia a pie y el número de transferencias. Yo para realizar también este modelo de partición modal, debo tener en cuenta el número de desplazamientos que yo debo realizar para poder realizar el viaje de origen y destino. Eso quiere decir que yo en el día tengo que ver cuántas veces yo me movilizo a pie, cuántas veces yo me movilizo en auto, cuántas veces me movilizo en bus. Para eso yo poder realizar una tabulación de todos estos valores y poder diferenciar el medio de transporte que están utilizando los usuarios según el muestreo que yo haya realizado para la zona de análisis. ¿Me entendieron esta parte del modo de partición modal? Es el tipo de unidad, el tipo de transporte que yo utilizo y el número de veces que yo utilizo ese tipo de transporte. Siempre tengo que tener que también el movilizarme a pie también es un tema que también se debe realizar el análisis. Por lo general en las zonas rurales, ellos lo van a ver como muy normal que a veces el desplazarse por una distancia de 1 kilómetro son distancias muy cortas para ellos. Entonces, la idea justo es tener esa idea para poder nosotros tomar decisiones y ver qué tipo de transporte es necesario. Por ejemplo, si es una distancia muy alta de dos kilómetros o más, pero yo no tengo una alta demanda como para poder poner un transporte masivo que viene a ser un transporte de bus. Yo sí puedo, en cambio, sí puedo tomar las decisiones para poder, en cambio, poder poner un servicio de taxi o si la vía es una vía de tercer orden, poder poner un transporte de carga mixta, que permite la carga mixta, que permite a mí movilizar personas y carga. ¿Tienen ahí alguna consulta? Inge, le comento que no se escucha muy bien, se escucha entrecortado su intervención. A ver, les repito otra vez para el tema de partición modal.
El tema de partición modal es primero el analizar el qué tipo de transporte es el que yo utilizo para poder movilizarme a mi destino. Así sea a pie, en bus o en auto, los distintos modos de transporte. Y también yo debo analizar el número de veces que yo tomo este medio de transporte. Esto me permite a mí tener una idea clara de cómo se están movilizando las personas, si es que sobre todo en la parte rural, yo no tengo una alta demanda, pero tengo yo un caserío de unas 50 o unas 100 familias, no me va a permitir poner un transporte público, pero sí me permitiría a mí, en cambio, tomar la decisión para poder poner un transporte de carga mixta que permite movilizar a personas y a carga. El modelo de asignación de tráfico. Las matrices de origen y destino privado y público son producidas a través del desarrollo de los modelos arriba mencionados. Saber el modelo de generación de viaje, el modelo de distribución de viaje y el modelo de partición modal. La asignación fue hecha bajo los siguientes dos conceptos. Primero, el método de equilibrio de usuario, que en este método se asume una situación donde ningún usuario puede reducir el costo generalizado que ocurre. El algoritmo considera que cada usuario trata de minimizar el costo generalizado o cambiando a un camino. La función de demora, la asignación de equilibrio se basa en una función de demora de volumen. Esta función es una relación matemática entre el tiempo de viaje y el flujo de tráfico sobre la conexión. La función utilizada es la función generalizada de demora de costo basada con la función de oficinas de vías públicas, que se utilizan comúnmente en muchos estudios de transporte. Por lo general, esta función de demora no es la más utilizada. Aquí la que más utilizamos, sobre todo en nuestro país y en varios países de Europa, se utiliza el método de equilibrio de usuario, que es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Lo que se hacen es se realizan estudios con proyecciones con métodos de factores de expansión a 5 años para que la oferta logre cubrir la demanda que va a crecer. Sí, todo ese análisis del crecimiento de la demanda son datos que se los saca en este caso del INEC. No sé si tienen alguna consulta de esto. Listo. La próxima clase, vamos a ver el tema del muestreo, los tipos de muestreos que más se utilizan, y vamos a hacer también un análisis para cálculo de oferta de transporte público, ¿sí? Entonces, con esto nos despedimos, nos vemos, creo que tenemos clase el 3, ¿no? Sí, ingeniero, el 3 tenemos clase. Ya, perfecto. Entonces, no queda ninguna tarea. Las personas que no lo presentaron, para que lo realicen. Ya voy a conversar yo también con mi TESUD para que me vean en la plataforma, si es que ya pueden ustedes comenzar a publicar también ya los deberes. Vamos a realizar, yo les explico la próxima clase qué tipo de tarea es la que vamos a realizar con la planificación de transporte público.
puesto que también esa tarea también la van a tener ustedes que publicar ahí en la plataforma. Entonces, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna consulta. Ingeniero, una consulta. ¿Estas tareas van a ser adicionales a las que están por cargarse en el módulo? Eso quiero ver si es que ya están cargadas. Yo ya les entregué en la plataforma, pero no sé si ya están cargadas. La que ya realizamos es una de las tareas que yo envié para que se cargue. Ah, ya. Gracias. Profesor, esa no es la que está, la primera tarea, y es la que nosotros tenemos. Yo no tenía abierto. Entiendo que la primera tarea es algún tipo de ejercicios. Y hay una tabla en Excel que yo las puse. No sé si ya está cargada, pero. No, hay en Word el primer deber que está ya próximo a. Bueno, está con fecha de entrega. No se carga mejor. ¿Le puede compartir, por favor? Ya. Sí, es una tabla en Word que tiene tiempo, salidas, escuelas, llegadas. A ver, compártanla para verla. No está activada la opción de compartir. Ya, ahí véanla, por favor. Ya, esta tabla es la que vamos a verla el día martes. Y la resolvemos acá con un ejemplo para que ustedes lo hagan luego de solos de esto. Pero ahí no está la opción para compartir la zonificación que nos dijo del cuadrito, de la imagen que nos entregó. ¿Qué otro deber está subido, Janet? Disculpe. Ya le repito. Lo del mapa, ingeniero, es en deber y tareas que hay que subirlo. Ya, exacto. La primera tabla es el taller que dice el deber y tareas, es el mapa que realizamos y una investigación final. Ya. Entonces, lo que vamos a realizar, el otro tema de la tabla es el que vamos a realizar el día martes. Ese va a ser un poco más, más demorado porque sí toma un poco de tiempo para que ustedes lo puedan analizar bien. Puede que en ese nos tomemos dos días, puede que nos tomemos en eso. Y el tema de investigación, ese sí ya lo pueden ir realizando porque es un tema, en cambio, que simplemente se tienen que meter a la ley de transporte. Ahí así se les habla todo sobre el tema de, son los temas de transporte terrestre, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de las modalidades y qué es lo que habla sobre las modalidades, qué es lo que tienen que investigar. Listo. Ya listo, chicos. Entonces, que tengan un buen feriado. Pasen bien.
Buenas noches, ingeniero. Pase bien. Una buena noche. Buenas noches, ingeniero, y le agradezco por su tiempo y por buena explicación. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga una excelente noche, un excelente fin de semana.